Bien, buenas tardes. Buenas, Lick. Buenas, licenciado. Lick, ¿podría hacer una consulta antes de empezar? Dígame. Disculpe. ¿Podría explicarnos cómo son los resúmenes y los argumentos en la tarea? Esa sería mi duda principalmente. Lo de argumentos, ¿qué parte? La argumentación que pide, si no me equivoco, Ah, la última okay. parte y la que asignó ayer que va dentro de la tarea. Okay. Bien, lo que pasa es que en los ejercicios que dice argumente, lo que pasa es que plantean una situación en específico y solo le pide la respuesta. Entonces yo le digo que no solamente ponga la respuesta, sino que argumente en sí cuál fue el razonamiento para ponerla. Eso es todo. Que el ejercicio como tal solo dice o solo le pide una respuesta, no le pide que haga algún procedimiento. Entonces solamente le digo yo, escríbame lo que pensó, lo que realizó para llegar a eso. Y con lo del resumen, bueno, eso básicamente es que de esa sección, de la 1.6 del libro, usted va a venir bueno, en sí la idea es leerlo, ¿verdad? Y ir anotando todo aquello que usted considere necesario para su estudio personal. Entonces, por ejemplo, definiciones o conceptos que usualmente salen en negrita. Tenerlos definidos ahí. Por ejemplo, la tabla de reglas de inferencia, que de hecho hoy la vamos a revisar un poquito, tendría que ir también en el resumen. Si usted considera como necesario alguno que otro ejemplo, lo puede escribir también. Entonces, es más que todo eso, que usted haga un resumen como para usted, para decir, con esto voy a estudiar esta sección a partir de este resumen y aquí tengo todo lo que necesito. Y la cuestión es que como les dije que lo podían presentar en parejas, entonces que ambos miembros de la pareja tienen que subir el resumen, es decir, en el archivo que van a subir, tienen que haber dos resúmenes, uno hecho por cada uno. De ahí no sé si hay algo que me haga falta aclarar. De mi ¿Sí? parte, no. Gracias. Ok. No sé, ¿alguien más allá? Sí, Dime. yo. Dime. Hay una parte en esa sección que Sí. dice sobre un concepto que es argument. Y hay otro que dice argument form. Pero no sé si en español es así explícito argumento y forma de argumento los significados de esos dos conceptos. Sí, esos así son, eso, así es. De hecho, ahorita lo vamos a comentar un poquito, pero sí. Ok, Okay, solo era eso. perfecto. Entonces, hoy tenemos 13 de octubre, de la selección. Una vez más, vamos a ver qué nos da de sorpresa. La decepción nacional. También. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Entonces, tenemos pendiente el estudio de la sección 1.6, en el cual hablamos sobre reglas de inferencia. Entonces, la cuestión es, cuando uno tiene una serie de proposiciones y luego establece una conclusión, es como si uno realmente estuviese pensando, decir, a ver, voy a planear este viaje, por decirlo así. Ok, necesito salir a esta hora para más o menos llegar a esto. Sí, y luego piensa, voy a revisar el carro, si las llantas están bien, entonces me voy así, si no hago esto otro, y hace todo un montón de reflexiones al respecto. Y al final toma una conclusión, es decir, ok, puedo salir de viaje o la conclusión puede ser, o voy hoy o voy mañana, hay diferentes tipos de formas en las que plantearlo. Entonces, cuando uno establece una serie de proposiciones y finaliza con otra proposición que termina siendo una conclusión, pues prácticamente uno está estableciendo un argumento. Al final de cuentas, uno lo que plantea es algo más o menos así. Tiene uno una serie de proposiciones. No sabemos cuántas exactamente, vamos a decir hasta P sub n, y luego de todas ellas,
suponiendo que son verdaderas, nosotros queremos concluir, y utilizamos este símbolo que significa por lo tanto, y establecemos una proposición Q. Entonces, a todo este grupo de aquí, nosotros le llamamos premisas, y a esta le llamamos conclusión. Entonces, cuando, y bueno, a todo esto se le llama argumento. Y cuando lo escribimos justo de esta forma, tal y como está aquí, primero las premisas, luego una línea, por lo tanto, conclusión, ahí se dice que está en forma de argumento. Y está en forma de argumento porque a veces uno solo lo escribe en una sola línea, y ya vamos a ver un par de ejemplos en los que son así, que uno el argumento se lo dan en varias oraciones y luego uno lo tiene que pasar a forma de argumento para poder analizarlo. Entonces, la otra cuestión es, y lo voy a escribir aquí, decimos que el argumento es válido si al suponer todas las premisas válidas, mejor dicho, al suponer todas las premisas verdaderas, podemos llegar a que la conclusión es verdadera. Entonces, el argumento es válido si se cumple eso, que suponemos que todas estas premisas son cosas que son ciertas y tenemos que llegar de alguna forma a que Q es verdadera también. Entonces, a eso de poder llegar, o mejor dicho, a los métodos con los cuales nosotros podemos llegar a toda esa conclusión, son lo que llamamos las reglas de inferencia. Esas reglas de inferencia son esos métodos a través de los cuales podemos llegar a comprobar si la conclusión es correcta. Entonces, prácticamente las reglas de inferencia son el paso entre todo esto, todas estas premisas y la conclusión. Ahí es donde se aplica. Entonces, bueno, esa es la primera estructura básica de todo esto de argumentos, que es la parte inicial. Okay. Luego en esta sección empiezan a presentarle poco a poco a través de ejemplos y varias ideas y explicaciones, una serie de reglas como tal. Esas reglas son las siguientes. Están resumidas en una tabla al final, así que vamos a ir a la tabla de un solo. La tabla es esta. Esta tabla, como les digo, no hace falta que la copien porque en sí debería estar en el resumen, así que si la tienen a mano, mejor en lugar de copiarla. Aquí hacemos solamente para verla. Y pues tenemos estas reglas. Tenemos esta primera, que nos dice que si tenemos P y también tenemos asegurado que P implica Q, entonces podemos concluir de que Q se cumple. Es como decir, si esto ocurre, entonces va a ocurrir lo otro. Y resulta que lo primero ocurrió. Así que nuestra conclusión es que la conclusión de esta implicación o lo segundo en esta implicación va a ser verdadero o se va a cumplir. Entonces, eso le llamamos modus ponens. Y aquí en medio aparece una columna que dice tautología y aparecen unas implicaciones ahí. Lo que pasa es que toda esta expresión en forma de argumento que está aquí, uno la puede escribir exactamente de esta forma. Todo esto de acá arriba uno lo puede escribir como P1, conjunción P2, conjunción P3 y así con todas, hasta P sub N. Y eso implica Q. Entonces, eso de arriba se puede escribir de esta forma. Entonces, el argumento es válido siempre que esto sea una tautología. Entonces, podemos decir, el argumento es válido si esto
esta autología. Ahora, ¿qué pasa? Hay situaciones en las cuales demostrar que esta autología, siendo una tabla de verdad, no sale a cuenta. Solo imagínense que aquí hay n más 1 proposiciones. Solo con tener 4 P's, 4 premisas y una conclusión, ya harían falta 32 filas de tabla de verdad para demostrar que esta autología. Y no digamos si hay 5 o más. Se ocuparían 2 a la S número para demostrar que esto es tautología. Entonces llega un punto en el que estar haciendo tablas de verdad no sale a cuenta y pues toca pues mejor adaptarse a una serie de reglas ya establecidas, las cuales se pueden demostrar también con esto y son estas. La primera es modus ponens. Ustedes pueden probar perfectamente que si hacen la tabla de verdad de esta proposición, P implica Q. Y que todo esto implique, perdón, sí, que todo esto implique Q, que es justamente lo que está aquí, pueden demostrar creando una tabla de verdad, en este caso no sería muy grande, porque sería solo de 4 filas, que es una tautología. Entonces, eso se refiere aquí con esa columna de tautología, que esto es lo que deberían de probar en una tabla de verdad para asegurarse de que realmente estos son argumentos válidos. El segundo de ellos es el modus tollens, que es como un mellizo, por decirlo así, del modus ponens. Por eso empiezan igual. En ambos tenemos que P implica Q, pero en el modus ponens nosotros afirmamos la hipótesis, es decir, tenemos como premisa el P, y en el modus tollens tenemos como premisa la negación de Q. Entonces, aquí hay que recordar bastante bien cuál es el orden en que aparecen. Tenemos P y P implica Q, el resultado es Q. Y si tenemos que P implica Q y tenemos la negación de Q, el resultado es la negación de P. ¿Okay? Estos son como los básicos. Estos son los que siempre uno tiene que saberse de memoria y son los que más frecuentemente se utilizan en la argumentación cotidiana. De ahí tenemos el siguiente, que es el silogismo hipotético, que es este de aquí, que este también es bastante común, sobre todo en el razonamiento diario, porque este dice que si P implica Q, bueno, tenemos P implica Q y Q implica R. Así que, siguiendo la conexión, podemos decir como que P implica R. Eso es como cuando uno dice que si hago esto, va a pasar esto otro. Y si esto pasa, entonces va a ocurrir aquello también. Así que uno une los cabos y prácticamente queda que si hago lo primero, voy a tener de resultado lo último. Eso se le conoce como silogismo hipotético. Luego tenemos el silogismo disyuntivo, que es prácticamente la forma en la que uno puede romper una disyunción. Si uno tiene P o Q y resulta que no ocurre P, nuestra conclusión es Q. Entonces, nosotros tenemos dos opciones, básicamente, y si no ocurre una de ellas, entonces nos quedamos con la otra. Y aquí, por cierto, también pueden tener a mano que si empiezan con P o Q y tienen no Q, la conclusión va a ser P. Eso no lo pone ahí, pero es en sí solamente la ley conmutativa la que se aplica y lo demás sigue siendo igual. Pero básicamente, si tienen una disyunción y de ahí la negación de cualquiera de los dos términos, la conclusión es el otro que queda. Ok. Ahí tenemos la regla de adición, que a veces se llama también amplificación conjuntiva, pero adición está más corta. Entonces, esta nos dice que si yo tengo una proposición, entonces yo le puedo agregar cualquiera otra, no importa lo que sea, pero se la voy a agregar con una, perdón, aquí era amplificación disyuntiva. Estoy mezclándolo con el de abajo. Disyuntiva. Porque puedo amplificar, puedo agregar más proposiciones, pero con una disyunción.
Entonces, ahí está. Y este es un argumento válido porque si yo ya sé que P se cumple, entonces tengo garantizado algo verdadero en esta disyunción. Así que sé que esta conclusión va a ser verdadera. Y de ahí con las otras tres, tenemos la de simplificación, que también se suele llamar simplificación conjuntiva, la cual me dice que si yo tengo una conjunción, yo puedo tomar cualquiera de los dos términos. O sea, no solamente es que de una conjunción sale el primero, también se cumple que de P y Q pueden concluir el de la derecha. Entonces, eso también se cumple. Pueden sacar de la conjunción cualquiera de los dos. Siempre que sea una conjunción. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque con una disyunción, la única forma en la que yo puedo sacar uno es que yo tenga la negación del otro. En una disyunción, pero en una conjunción puedo sacar cualquiera sin problema. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo proposiciones así aisladas? Tengo P y tengo Q. Pues con la regla de conjunción yo puedo juntarlas y crear P y Q. Y bueno, de ahí tenemos esta última regla que es la de resolución. Entonces, esta me dice que si yo tengo P o Q y luego resulta que tengo no P o R, entonces de cierta manera esta R como que sustituye la P. Entonces, yo afirmo que P o Q y también afirmo que no P o R. Así que básicamente nos queda Q o R. Esta es la menos intuitiva, al menos desde el análisis que le he hecho, es la menos intuitiva, pero paradójicamente es la que, no paradójicamente, sino irónicamente, es la que más se suelen utilizar al momento de hacer que una computadora tome decisiones. Esta regla de resolución. Entonces, pero bueno, se cumple y nosotros la vamos a poder utilizar en nuestros problemas. Ok. Entonces, esos son los comentarios principales acerca de la tabla como tal. Entonces, ahora vamos a proceder a analizar ejercicios en los cuales vamos a tenerlos en palabras, vamos a tener que crear nuestras proposiciones y luego decidir si el argumento que se nos presenta es válido o no. Entonces vamos a hacer un par de estos. El primero nos dice que, bueno, en sí los ejercicios que vamos a hacer serían, muestre que los argumentos son válidos. Entonces el primero dice, no, bueno, es que no es un día soleado. Y está más helado que ayer. Punto. De ahí dice, iremos a nadar solo si es un día soleado. Solo si es un día soleado. Ok. De ahí dice que si no vamos a nadar, entonces haremos un viaje en canoa. Si no vamos a nadar, haremos un viaje en canoa. Y también dice que si hacemos un viaje en canoa, llegaremos al anochecer. Anochecer. Entonces, con todas estas frases,
Por lo tanto, llegaremos al anochecer. Ok, listo. Entonces, tenemos este, todo este párrafo en el cual se nos relatan una serie de oraciones, cada una de las cuales son premisas, y tenemos una conclusión, la cual la reconocemos por este por lo tanto de aquí. Ok, entonces nuestro primer paso en la solución es pasar de estas frases a proposiciones o al lenguaje proposicional. Entonces, digamos, nuestra primera premisa, y ojo, la premisa 1 le voy a llamar incluso, es: no es un día soleado y está más helado que ayer. Entonces yo tengo: no es un día soleado y está más helado que ayer. Entonces las que resalté son dos proposiciones como tal. Y pues la primera premisa sería no P y Q, donde P es un día soleado. Y Q está más helado que ayer. Bueno, luego dice, iremos a nadar solo si es un día soleado. Aquí tenemos otras dos. Iremos a nadar solo si es un día soleado. Ah, pero esa primera ya la tenía definida, es P. Así que la premisa 2 sería, iremos a nadar, que eso es, vamos a llamarle R. Y el solo si, aquí hay que recordar cómo es la estructura de las condicionales. En este caso, solo si es simplemente la implicación. ¿Ok? Entonces, iremos a nadar, que eso es R. Solo si es un día soleado, es decir, R implica P. Esa es la premisa 2. De ahí la premisa 3. Dice, si no vamos a nadar, entonces haremos un viaje en canoa. Entonces aquí tenemos otra vez, vamos a nadar, que es prácticamente lo mismo de iremos a nadar. Y dice, haremos un viaje en canoa. Entonces aquí prácticamente tenemos, dice, si no vamos a nadar, entonces, si no R, entonces, este otro que vamos a llamarle S. A ver. A ver, la pregunta es que si llegaríamos a algo diferente si hubiésemos colocado que P es todo esto con el no. Y bueno, técnicamente no llegaríamos a algo diferente o una situación diferente, porque entonces en la premisa 2 tendría que colocar la negación aquí. Si hacemos que P incluya este no, entonces aquí donde dice es un día soleado sería la negación. Entonces simplemente el argumento tendría forma diferente, pero sí llegaríamos en ambos casos a que es válido. Entonces siempre se puede, solo hay que adaptarlo bien. Ok. Bien, entonces aquí solo hace falta agregar que ese es, haremos un viaje en canoa. En canoa. Ok. Y luego dice, si hacemos un viaje en canoa, o sea, ese, entonces llegaremos al anochecer. Y esa es una nueva. Entonces la premisa 4 sería, ese implica T. Donde T es, llegaremos al anochecer. Y por último, la conclusión es, llegaremos al anochecer, que es Q. Perdón, que esté. Conclusión. T.
Entonces, pasemos todo esto a forma de argumento. Tendríamos entonces, y usualmente es bastante recomendable irlas enumerando. Entonces tenemos 1, no P y Q. 2, R implica P. 3, no R implica S. 4, S implica T. Y con todo esto nosotros deseamos concluir T. Usualmente cuando uno está comprobando que el argumento es válido, uno no coloca al final la conclusión, no conozca la conclusión justo aquí, sino hasta que llega. Entonces, de momento no la vamos a colocar hasta que lleguemos. Solo tenemos que saber que a T es lo que tenemos que llegar. Entonces, todas estas son las premisas, así que vamos a colocar aquí premisas. Ok, de aquí en adelante vamos a ir deduciendo, utilizando las leyes o las reglas de inferencia y hasta llegar a T. Entonces, de hecho voy a, vamos a ver. Entonces, permítame, voy a llevarme esto para tenerlas aquí a la mano. Solo voy a borrar esto de aquí. Okay, voy a ponerlas por aquí solamente para tenerlas a la mano. Ok, entonces primero, ¿qué puedo hacer? Pues tengo varias implicaciones aquí, pero ninguna se parece al 100% a esta. Al silogismo hipotético, ninguna se parece al 100%. Solo la que se parece es la 3 y la 4. La podemos aplicar. Entonces, 5, vamos a aplicar silogismo hipotético. Hipotético. Con las líneas 3 y 4. Esto lo ponemos, es parte del procedimiento, sobre todo le sirve a ustedes para que sepan qué fueron haciendo y aparte le sirve de procedimiento. Y a mí me sirve también para agilizar la revisión. Entonces, silogismo hipotético con 3 y 4. Entonces, yo tengo P implica Q y Q implica R. Aquí yo tengo no R implica S y S implica T. Me dice que la conclusión es el primero y el último. Entonces aquí sería no R implica T de la 3 y la 4. Ok, tengo esa. ¿De ahí qué más puedo hacer? Nada muy visible de momento, pero de la 1 puedo sacar el no P, dado que lo puedo intentar utilizar con esta otra de aquí, con la segunda. Entonces voy a sacar el no P de acá arriba. ¿Cómo lo saco? Bueno, es una conjunción, así que puedo utilizar esta de aquí, simplificación. Entonces, la 6, simplificación, con la número 1. Aquí no hace falta especificar qué lado de los dos tomaron, simplemente se entiende que es uno de esos dos. Entonces, de ahí voy a tomar no P. Ok, dije que ahora que quería relacionar este no P con la 2, porque ahí también aparece P. Entonces, lo puedo relacionar utilizando un modus tollens, en el cual me dice que si yo tengo P implica Q, en este caso es R implica P, y yo tengo la negación de la segunda parte de la implicación, tengo la negación de P, de hecho justo está aquí, entonces yo puedo concluir la negación de la primera parte. Entonces, de aquí, utilizando modus tollens con 2 y 6, no importa el orden aquí en que los coloquen, porque realmente no importa tampoco el orden en que aparezcan aquí, con 2 y 6 modus tollens, yo paso de esta implicación a concluir no R. Y pues bueno, de ahí,
¿Qué puedo hacer con no R? Pues puedo aplicarle modus ponens en la 5. Entonces, si aplico modus ponens en la 5, y con la 7 sería, con 5 y 7, yo podría concluir T. Y ahí está. A esto era lo que quería llegar, a concluir T. Entonces aquí, por lo tanto, el argumento es válido. ¿Okay? ¿Y hay alguna pregunta con este desarrollo? ¿O alguna duda? Okay. Entonces, revisemos el otro ejemplo también de la sección. Este sería el segundo ejercicio, entonces. Entonces, nos dice que... Bueno, lo voy a escribir. Si me envías un email... entonces... terminaré el programa. Okay. Luego dice, si no me envías un email, me iré a dormir temprano. Me dormiré temprano. Y luego, si me duermo temprano, dice, me despertaré renovado. Estoy traduciendo un poco. Me despertaré renovado. Y pues la conclusión va a ser, la conclusión es, por lo tanto, si no termino de escribir el programa, me despertaré renovado. ¿Okay? Entonces vamos a comprobar que el argumento es válido. Ok. Al igual que antes, dividimos cada oración como una premisa y pues vamos creando las proposiciones que tengamos. Entonces, premisa 1. Tendríamos que, dice, si me envías un email, entonces terminaré el programa. P implica Q. Donde P es, me envías un email. Okay. Y Q sería terminar el programa o termino el programa. Okay, esa es la primera premisa. La segunda sería, y dice, si no me envías un email, me dormiré temprano. Entonces sería, si no P, entonces R, donde R ahora es, me dormiré temprano. Me duermo temprano.
De ahí la tercera premisa. Dice, si me duermo temprano, me despertaré renovado. Entonces, R implica S. Donde S es, me despertaré renovado. Y luego la conclusión sería entonces, si no termino de escribir el programa, es decir, no Q, esto implica que me despertaré renovado, implica S. Ok, entonces vamos a ver cómo podemos demostrar que este argumento es válido. Primero lo ponemos en forma de argumento. Tenemos P implica Q. De ahí no P implica R. De ahí R implica S. Y con esto debemos concluir no Q implica S. Y déjenme traer de nuevo la tabla. Que se me quedó acá. Sí, listo. Bueno, entonces estas son las premisas. Ok, entonces ahora veamos cómo llegar a concluir que no Q implica S. Entonces aquí podemos hacer una estrategia porque realmente tenemos que buscar relacionar esta primera con esta última. De alguna forma. Entonces, bueno, primero nos podemos fijar que entre 2 y 3 hay otro silogismo hipotético aquí que podemos construir. Entonces vamos a empezar por eso. Silogismo hipotético con 2 y 3. Con 2 y 3. Y desde ahorita les digo, no siempre, a veces uno crea conclusiones aquí que al final no le sirven a uno, todo va a depender del problema como tal, así que no se queden embotellados o enfrascados en que tienen que utilizar todos y cada uno de lo que pongan aquí, que coloquen lo que creen que les va a servir, con tal sea algo válido a partir de una regla de inferencia, se puede colocar, ya si después lo utilizan o no, pues es cosa aparte, lo importante es que se siga de forma lógica, utilizando reglas de inferencia. Entonces, silogismo hipotético con 2 y 3 me deja no P, implica S. Ok, aquí tenemos un pequeño detalle, y es que ya después de aquí parece que no puedo hacer algo más, porque ¿qué otra de estas me permitía trabajar o me dejaba una implicación en la conclusión? Ninguna. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué procede? Bueno, vamos a ver. Resulta que nosotros lo que podemos hacer, y presten atención en esto, porque lo voy a decir ahora, y van a equivocarse en eso en el examen también. Así que procuren que me equivoque. Lo que se puede hacer es que todas las leyes de lógica, todas las equivalencias que vimos hace unos días, se pueden aplicar aquí, en este tipo de problemas. Pero estas reglas de inferencia no se pueden aplicar en los problemas de equivalencias lógicas. Entonces, recuérdenlo justo así. Todo lo de equivalencias lógicas lo pueden aplicar aquí. Pero estas reglas no sirven para aplicarlas allá. Y les explico la razón brevemente. Las equivalencias lógicas ocurrían cuando una bicondicional era tautología. Y aquí no tenemos bicondicionales, solo tenemos implicaciones. Es por esa razón que estas no son equivalencias lógicas, solo son reglas de inferencia. Son reglas que me permiten pasar de lo de la izquierda a lo de la derecha, pero no son equivalencias. Entonces, tengan presente eso. Eso se los digo porque ahora en 5 voy a aplicar
la equivalencia, que lo voy a simplificar así, equivalencia de condicional disyunción. Y la voy a aplicar en 1. Para transformar este P implica Q en no P o Q. Y voy a hacer lo mismo, pero con la 4. Voy a aplicar equivalencia condicional disyunción en 4. Y me va a quedar la negación de P o S. De ahí voy a hacer una doble negación aquí para que me quede P o S. Esta es otra equivalencia, doble negación en 6. ¿Y qué voy a aplicar ahora? Fíjense en la similitud entre 5 y 7 con la de resolución. Yo tengo P o Q, aquí tengo P o S. Y arriba yo tengo no P o Q. Y aquí abajo no P o R. Entonces la conclusión es que prácticamente la que está repetida, solo que una está con negación y la otra no, esa desaparece y me quedo con la disyunción de solo las otras dos. Pero sean bastante cuidadosos con cómo las aplican. Para que esto se pueda aplicar, tengo que tener dos disyunciones. Segundo, el primer término tiene, o uno de los términos tiene que aparecer repetido y en una de ellas tiene que estar con negación, en el otro no. Los otros dos términos realmente no importa qué sean, puede que sean iguales o no, eso no importa, por eso están aquí como diferentes, pero los que sí tienen que ser iguales es que tiene que haber uno que se repita y en una de las dos disyunciones tiene que estar negado. Entonces aquí en el paso 8 voy a utilizar resolución utilizando 5 y 7, quedándome entonces Q o S. Pude haberlo puesto como S o Q, pero lo estoy haciendo ya con intención, porque recuerden que yo quiero probar que no Q implica S. Así que ya automáticamente voy dejando el S a la derecha. Y pues de hecho aquí voy a aplicar la equivalencia condicional disyunción de nuevo. Disyunción en 8. Y pues entonces esta disyunción resulta ser equivalente a la negación de Q implica S. Y ahí está. Entonces, ahí eso termina el ejercicio. Ya tenemos nuestra conclusión. No sé si de este hay alguna duda o pregunta. Todo claro. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver. Hay un par de errores cuando uno trabaja con implicaciones lógicas que se conocen como falacias. Y de falacias es básicamente una argumentación, es un argumento, tal es como los que hemos estado trabajando, el cual no es válido, pero pareciera que es válido. Entonces, eso es una falacia. Y hay falacias de todo tipo. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Wikipedia, hay como más de 30 tipos de falacias, creo. Pero de las que nos interesan a nosotros, que se pueden representar así con proposiciones y con proposiciones son dos. La primera se llama afirmación del consecuente. Del consecuente. Y la segunda se llama negación del antecedente. Estas se las muestro para que ustedes no las vayan a no les vayan a cometer. La estructura de estos argumentos es la siguiente. Yo tengo P implica Q en las dos.
En la afirmación del consecuente me dice que si yo tengo esto como premisa y también Q, entonces yo puedo concluir P. Esto es un argumento no válido. Es decir, no se puede utilizar como regla de inferencia. Es un argumento porque está en forma de argumento, pero no es válido. Pues, de hecho, es una falacia porque parece que tiene sentido, pero en realidad no. Y estamos diciendo, si P implica Q y resulta que ocurrió Q, es que tiene que venir de P. Eso tiene algo de sentido. De hecho, suele ser mucho más convincente cuando uno lo pone en palabras. Entonces, por ejemplo, y voy a usar el ejemplo del libro, de este tipo de falacias, si uno dice, o si yo les dijera, si hacen todos los ejercicios del libro, entonces van a aprender matemática discreta. Y resulta que al final llega el final del curso y, como sería lo normal, una vez aprobado, usted termina el curso y aprendió matemática discreta. Algo aprendió. Entonces, sería incorrecto que alguien pensara, ah, no, es que este que aprendió matemática discreta se hizo todos los ejercicios. Tiene lógica si lo piensan así, pero realmente no es algo que sea una consecuencia lógica. Simplemente es una, lo está como intentando adivinar, por decirlo así. Sabemos que aprendió matemática discreta, pero en sí no estamos diciendo, no podemos asegurar que lo hizo haciendo todos los ejercicios. Simplemente es una posibilidad, pero no podemos asegurarlo. Así que el argumento incorrecto, aunque suene lógico, sería este de aquí y concluir que usted hizo todos los ejercicios del libro. Como ven, es algo que tiene sentido y es lo propio de una falacia que tenga sentido o que parezca tener sentido, de hecho, pero en realidad no necesariamente sea así. Entonces, eso es lo que pasa. Con la afirmación del consecuente, no es algo válido porque aunque parezca tener sentido, en realidad no es una garantía. Y con la negación del consecuente, perdón, la negación del antecedente, es como, por decirlo así, el modus tollens mal aplicado. Yo tengo P implica Q. Y luego tengo como premisa no P. Y concluimos no Q. Entonces, este tipo de falacia es como cuando uno dice, si esto pasa, entonces lo otro. Y si lo primero no pasa, entonces lo segundo no va a pasar. Eso no es ninguna garantía, de hecho. Porque si nosotros afirmamos esto, solo estamos afirmando algo que pasaría si lo primero ocurre. Si no ocurre, no estamos diciendo nada. Así que el hecho de que no ocurra lo primero no es garantía para asegurar que lo segundo no va a ocurrir. Es muy parecido a lo primero. Simplemente podríamos esperar que no ocurra, pero no tenemos garantía de eso. Y vamos a ver. Vamos a ver si este ejemplo se adapta bien. Ok, de hecho podemos utilizar el mismo. Si yo les digo la primera frase, si hacen todos los ejercicios del libro, entonces van a aprender matemática discreta. ¿Y qué pasaría si no hacen todos los ejercicios del libro? Es mentira de que no van a aprender matemática discreta solo por eso. No lo va a aprender si no lo estudia, si no razona, si no hace y si no practica. Eso sí ya son razones para que no aprenda.
pero no, el hecho de no hacerlos todos, es decir, que le quede por lo menos uno, eso no es garantía de que entonces no va a aprender. Así que, solo para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, la estructura en ese caso de la falacia sería así. Usted no hizo todos los ejercicios. Y que con esto puedo, a que alguien concluya de que entonces no aprendió matemática discreta, eso es un argumento falaz. Y pues bueno, esto solamente les digo que son cosas o que son prácticamente errores comunes. La afirmación del consecuente y la negación del consecuente. Se los muestro para que no los cometan. Y que sí los y que sí lo aparecen algunos de esos argumentos o algunos de los ejercicios de los de arriba, sepan que aunque usted me diga que tiene sentido porque miren esta frase, esto se cumple, pues aquí acabamos de analizar de que no de que parecen tener sentido, pero no se cumplen siempre, así que no es un argumento válido, este tampoco de aquí. Y pues bueno, este es el gran grueso del capítulo en realidad. Lo único que nos hace falta son unas reglas que son para cuando nosotros trabajamos y reglas de inferencia con enunciados cuantificados. Son dos las reglas las más importantes que son la especificación universal o la instanciación universal y la otra, permítanme que están aquí. Y la otra es la generalización universal. Esas son las más importantes. Hay otras dos, pero esas son menos utilizadas. Pero sí la instanciación universal y la generalización universal son de las que tenemos que aprender a manejar. Eso es poco lo que hace falta en realidad. Okay. A ver, me preguntan que qué se debe hacer si aparece una de las falacias, si trabajamos con otra combinación que no genere una falacia. No, sí. Tendríamos que trabajar con algo distinto. O sea, si tenemos esto, P implica Q y Q, lo que no debemos hacer es poner P. Pero puede ser que haya otras premisas que nos ayuden a ir modificando o a ir trabajando el argumento para llegar a P. Pero no es que directamente. Entonces, si una estructura como esta aparece en uno de los ejercicios, lo que tienen que hacer es buscar una vía alternativa, es por decirlo así, no mirar para acá. Buscar otra línea. Eso sería lo mejor. Ok. Entonces, como les decía, vamos a ir dejando aquí por hoy. Nos hace falta algo muy pequeño que realmente solo es agregar dos reglas más a las de arriba para los casos en los que hay instanciación o, mejor dicho, cuantificadores. Eso realmente lo podríamos ver en 20 minutos, pero como ya solo nos faltan 5 de la hora, pues mejor lo dejamos para mañana en la primera hora. Perdón, en la primera hora, en el primer momento, y siempre que hay alguna duda o alguna pregunta que se haya ido acumulando de los temas anteriores, pues aprovechamos el resto del tiempo para verlo, y si no, pues voy a traer uno que otro ejercicio así preparado para que practiquemos. Entonces, por lo demás, ahí ya casi estamos. Entonces, si no hay ninguna pregunta ahorita. Bueno, entonces trabajamos mañana. Que tengan feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Gracias, Lid. Feliz tarde. Gracias, Lid. Listo, gracias.